boxes. Vamos a ponerte blandos. Así se hace. ¡Qué buen adelantamiento! Los comisarios ya permiten el uso del DRS. DRS disponible. Para que los neumáticos empiecen a darte problemas importantes. De momento están en buen estado. Boxes, entramos en esta vuelta. A tu compañero de equipo le sacamos 7,0 segundos. En boxes en esta vuelta. No pierdas de vista la línea del límite de velocidad al acercarte y asegúrate de no ir demasiado deprisa. Thank you.
Vamos, vamos. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Está en boxes. Le sacamos 10,0 segundos. Respecto a tu compañero de equipo es 19,2 segundos. Despejado.
las 5 vueltas de combustible. Superior disponible. A tu compañero de equipo le sacamos 43,4 segundos.
atrás le sacamos 37,6 segundos. Solo queda una vuelta de combustible. Enhorabuena por la victoria. ¡Qué espectáculo! Otra fantástica victoria la que hoy se anota Red Bull. Y dime, David, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? Creo que ha sido dejarse la piel, ni más ni menos. Podríamos hablar todo el día de estrategia, adelantamientos, atención a los neumáticos, pero a fin de cuentas, si quieres ganar, necesitas superar en velocidad a todos. Y eso es exactamente lo que ha hecho hoy. Ya veo a los pilotos saliendo ahora. Necesitamos al equipo Red Bull luchando siempre en los primeros puestos porque dan mucho espectáculo a la Fórmula 1. Otro trofeo que se apunta a Milton Keynes. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido el piloto del día en tu opinión? Hoy me quito el sombrero.